hay que mojar el acuso antes que a don Chaco le agarre la sed. Los vasos no dan abasto porque anda Ricky brindando otra vez. Bajo la luna de Salta, de farra quiero vivir. Ven y quédate conmigo, que un buen amigo vas a conseguir. Servime un trago de vino, con un boca sola yo quiero seguir. Sanchila, ¿qué querés, Piti? Decile al viejo Marcelo que traiga un poco más de soda, porque si no, el guante se pone idiota. Parece que se han enamorado. Han encontrado padrino, allá por Cerrillos, compadre serán. Natalio es Salamanca, bohemio del alma que no morirá. Cuando suena fuerte un bombo, es porque el chino ya se ha tinqueado. Y desde la Candelaria, Mauricio Marrupe su poncho traerá. Quiere cantar una zamba, abrile la puerta, Sanchila llega. Bajo la luna de Salta, de farra quiero vivir. Ven y quédate conmigo, que un buen amigo vas a conseguir. Boca sola, yo quiero seguir. ¡Sí, señor! Estás escuchando Tiempo Extra. This beat make me go wild. This drink make me fall down. I party hard like carnival. Let's burn this mother down. This bass make me go ape. These girls circus so late. Yo, that's hella cake with a Cali shake. I got dough, who's down to bake? Yeah. Muy bien, continuamos con el programa. Ahí se nos había cortado la transmisión. Ya estamos de vuelta acá. Como día lunes. Lunes. Ahí estamos compartiendo de vuelta el link. Sí, lo estamos compartiendo. Para los que no nos siguen por Instagram, tenemos cuenta de Instagram. Agréguense ahí, síganos. Así se ve. Vamos subiendo algunos videitos, fotos y eso. Y ahí también subimos el link de la transmisión del programa. El Instagram nuestro es Tiempo Extra FM89.7, así todo completo. Así que para que se puedan nos puedan seguir, pónganse las pilas, síganos ahí, así empezamos a subir contenido ahí. Mira, ahí en Facebook tenemos. No me escucho. Está abajo, seguro. Te estoy escuchando yo, ¿eh? A ver, habla. Hola. Ahí está. Ahí en Facebook te decía, vos que decías que no, que por ahí no tenían hinchada Atlético, qué sé yo. Dice, mirá, Darío Sapiola, vamos Atlético, esto recién empieza, dice. ¿Viste que tenemos aguante? ¿Quién? Darío Sapiola. Ah, bien. Ahí está la banca de Atlético. Vamos, Atlético, esto recién empieza. Darío Sapiola, que siempre está con su señora ahí en la cancha siguiendo a su hijo que juega en Atlético.
todos los domingos está firme y haciéndole el guante al equipo. Así que, viste, tenemos el guante. Tenemos gente que no sé qué. No bien. Conozco poca, pero. Pero me llamó la atención el tema ese que pusiste. Hay que ponerlo de vuelta, ¿no? La chacarera es en la poca soda. No sé si se dieron cuenta que al final. Escuchen este tema. Mirá, para Dan, dedicado especialmente para Dan. ¿Por qué? Que le llaman poca soda. ¡Apa! Linda chacarera, linda chacarera. El equipo que te ganó, si son los que ellos son los que cantan. Un gato negro anda tentado por escabiar. Y si se afinan las cuerdas, se vuelve mandinga el Huguito Cortés. Creo que, y mire que canta. Marcelo, un cancionero para enamorar. Y DJ Wachi le hace todo el sonido. Verde llega a la mesa junto a José. Hay que mojar el acuso antes que a Don Chaco le agarre la sed. Los vasos no dan abasto porque anda Ricky brindando otra vez. Bajo la luna de Salta, de farra quiero vivir. Bueno, que pongan la parte que diga poca soda. Al principio dice. Y a lo último casi buena. También. Sanchila, ahí va llegando Rubén y el Chaya. Los poca soda. Estás cebando un mate, Adán. Ah, bueno, sí, sí. Poca soda, ¿cómo azúcar, están? Sí. Oh, bueno, ya está. Viste que te decía que tenemos aguante en el Atlético, ¿no? Sí. Dice, bueno, vamos a Atlético, otra cena empieza y dice, el penal era de Maxi. Jajaja, dice, del hijo de él que tenía que haber pateado, dice Darío. ¿Sí? ¿También? No sabía que Maxi pateaba penales, pero bueno. Concuerdo con Darío, sí. Lo vamos a tener en cuenta. Yo ya te he hablado de algunas cosas. Pero bueno, ya lo vamos a tener en cuenta para la próxima. Se casa el tipo, ¿viste? No. Tiene razón la gente, se casa. Es más, me dijeron, yo le dije ahí en la charla, en el grupo, le dije, pero nadie le pidió la pelota a Luna. Porque siempre, viste, hay uno dice, no, déjame la pelota. No estaba Ricardo. Pará. A eso voy. Ah, bueno, los penales se erran. Nadie le pidió, le digo, pero. Decir, bueno, déjame a mí que yo tengo fe. No, Luna no quiere patear. No, déjame a mí, viste que en primera por ahí se pelean también por patear. ¿Te acordás Barco con Borja? ¿Te acordás? Sí, o no? Bueno, sí, entonces tenés que trabajar en la confianza del equipo, porque nadie se animó. Pará, estuvieron allá en la entrada en calor y ahí después me dicen, no, si en la entrada en calor estuve volando. Si hay un penal, lo voy a patear yo, que le habían quedado todo, que le iba a patear uno. O sea, estaba entre ellos acordado ya. Ah, bueno, le digo, bueno, erró. Bordón dijo, erré yo penales también en el momento clave, o sea. También, pero no importa. Erró bueno. Messi. Claro. Errás vos, un triple. No va a errar Luna. Lo que pasa es que. Erró el Pipa, dice. Lo que pasa es que. Oh, erró el Pipa de esto, no va a errar Luna. Palermo erró 3, ¿te acordás seguido? No, si va a molestar en las penales. El Barco erró 2, seguido. Si va a molestar en las penales, pero bueno, ya está. Bueno, como le decía. Nos pueden seguir, porque tenemos pocos seguidores, tenemos 150 por ahí, queremos llegar a los 1000. ¿No estás pidiendo mucho? Sí, un sorteito, un sorteo. Sí, vamos a hacer un sorteo. Podemos buscar auspiciantes. Queremos llegar a los 1000 seguidores para arrancar, porque tenemos que, le vamos a meter todo. De acá a fin de año, bueno, en un mes tenemos que meter 1000. ¿Tanto? Sí, pero vos tenés que ayudar. El Instagram de nosotros es Tiempo Extra FM 89.7. Así que vayan a Instagram, búsquenos Tiempo Extra FM 89.7 y pónganle seguir. Y ahí vamos a empezar a subir más contenido. Pero necesitamos seguidores. Así que en cualquier momento, un sorteito. Es el 8 de abril. Vamos a hacer sorteo, obviamente, también. El 8 de abril. En el 8 de abril, el 8 del mes que viene, tenemos que tener 1000 seguidores. Mirá vos. Pero hay que ponerse las pilas. Tienen que ayudar ustedes. ¿Cuántos hay ahora? ¿150? A ver cuánto hay ahora. Recién se sumó uno. Vamos. Tengo acá un saludito en Facebook. Dice, un saludo a los chicos del equipo Unión. Y un saludo para mi hermano Damián, Yanina Fernández. Sí, lo estaba mirando el video justo. Bien. Sí, tenemos. Saludos para Yanina. Para Yanina y para Damián. Que está todos los fines en la cancha. Y Damián, Chivita Fernández. ¿Verdad? Chivita, sí. Tuvo una lesión. Ahí se está recuperando. Así que se iba a echar la resonancia, la rodilla. Así que bueno, tiene para rato, me parece. Tenemos 142 seguidores. Bueno. Ah, ¿quién? Perdón. Perdón, no, le mandamos saludos a Chivita Fernández. Damián, Chivita Fernández. Se lesionó. ¿Supo ganar acá algún sorteo? ¿Te acordás? Ah, sí. Una camiseta, me parece que ganó. Sí,
Sí, sí, sí, lo conozco, compañero de trabajo. Claro, se lesionó, así que la rodilla se hizo una resonancia y bueno, ahí a ver que le sale la resonancia. Y bueno, capaz que tiene para un tiempito recuperarse. Así que le mandamos saludos y que se recupere pronto. Muy buen delantero. Sí, muy buen jugador. Bueno, tenemos 142 seguidores en tiempo extra. FM 89.7, así que esperamos por lo menos hoy sumar un par. Ya sumó, ya nos agregó uno. Y vamos a hacer sorteo. Y ahí, algo que ahí tiraba el Topo también recién, que podemos hacer un guarda, con Topo que aporta sus ideas. Concurso de quién tiene más hinchada en Picún. Es buena, ¿eh? Claro, sí, ahora la vamos a pensar y la vamos a alargar. Por Topo, me voy a sacar la campera, me voy a cargar por el mate. Bueno, sí. Ahí Angélica mandó un mensajito. Les dono una artesanía para que sorteen y lleguen a los 1000. ¡Qué grande, vamos, Angie! Vamos. Bueno, con vamos a hacer sorteo con ese, con el tema Angélica. De la hinchada. Angélica Montesino. Ah, la mamá de Max. De tu jugador. Bien, muy bien. Hay que seguir juntando, ¿eh? Me dio calor con el mate, perdón. No, sí, a mí también me dio calor, me parece. A mí también. Que prender el aire. Prendelo si quieres. Mucho calor. A ver, pero yo es que no lo entiendo mucho esto, pero bueno. Acá dice, hola Carlos, a Luna lo perdonamos únicamente si el viernes llega con la guitarra. No puede llegar sin la guitarra, dice. ¡Upa! El viernes asado de Atlético, ya dijeron. Mauricio. Dice. Ah, sí, el viernes para... Ah, vos sabías lo que va a pasar el viernes, ¿no? Anuncian en el DT. Ya va a salir las imágenes. Nah. Y todas las imágenes que salgan hoy las vamos a subir al Instagram ahí para el que comenten. El viernes asadito los muchachos atléticos. Y vamos a juntarnos a comer asadito, como hacemos siempre. Para pasar este momento difícil del equipo. Complicado. Les decimos que tienen que entrar nuevamente a la página de YouTube porque se nos cortó, entonces... Hay que de vuelta. Bien, la Angélica, la mamá de Maxi. Muy bien, le dono una artesanía para que sorteen y lleguen a los 1000. Vamos, entonces ahí ya tenemos algo para el sorteo. Sí, ya. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias. We Can Coffee de Karina ya sí. Es fiel oficiante de acá del programa, sí. Ya hablé con ella. Ya está arreglado. Bien, o sea, pasaste por arriba. Bueno, pero pasaste y no trajiste nada. Claro. No, pero no es para nosotros, es para sorteo. Ah, pero yo era para tomar mate o algo. Lo hubiese comprado, ¿eh? No. Claro. Es para ¿eso querés decir vos, Sole? ¿Eh? Ahora que lo voy a prender, si te congelás ahí. Prendelo. No, si me está dando calor, ¿eh? Me está dando calor. Yo estoy transpirando. El mate. Hace mucho calor el mate, acá. El mate está picante. Lo que pasa es que no hay algo para acompañarlo, pero bueno, ya va a llegar. Acá tenemos otra donación. Dice Marcela Zapata que ella dona un carrot cake, que es un budín de zanahoria. Muy rico. Vamos todavía, vamos. Y más el de Marce, es rico. Bueno, ahora Gracias Marce. Haceme una parte para mí, por favor. La siguiente pausa, armamos el sorteo para el lunes que viene. Buenísimo. Obvio. Yo puedo donar algo también. Que tiene que ver con la fotografía. Bien, tomados. ¿Una sesión de fotos? Una sesión, sí. Ah, es buena esa. Lidia Namuncón nos está viendo en Facebook. Dice, saludos, Lidia. Qué rápido que está. ¿Viste? No, rapidísimo. Los dedos están rapidísimos de Perkin, ¿eh? Ah, Perkin está atento. Es el capo ahí del... Maneja todo. Bueno, vamos a hablar de... Un poquito de deporte. Sí. Es que está lindo el programa, está lindo. La Dan se cansó de pedir comida, no le trajeron está lindo, nada. Ya va a llegar la gente. Nos va a traer algo para... Esperemos que... Acompáñame el mate. ¿Eh? Para acompañarme a Tallagua Chica. De Newcom creo que vas a hablar, Carlito. De Newcom. Se estuvo... Newcom. Mirá, ahí te pongo. Bien, está rápido. Ahí está Perkin. Le mandamos saludos a toda la gente del Newcom que seguramente no deben estar escuchando. Sí. Tenemos ahí un videito para pasar. En Rincón se realizó la liga de Newcom. Son varias fechas en varias localidades, acá seguramente se va a hacer. Y acá tenemos, la ciudad deportiva fue escenario de una emocionante y gran liga de Newcom este fin de semana, dirigida por el presidente de la zona centro, Neuquén, Horacio Frías, y la coordinadora de la liga femenina, Vilma Ibáñez. Los equipos que fueron, Cóndores de Bariloche, Vientos del Sur de Zapala, Panteras de Zapala, Don Bosco de Zapala, Tiro de Zapala, Libres de Cutralcó, Comarca de Cutralcó, la vecindad de Picún Leufú, que ahí está el equipo de representante de Picún Leufú, Impacto Femenino de Rincón, Nehuén de Junín,
Es de New con ese Beach Volley. Bueno, pero ahí el... Está buscando. Parecido. Es un... Ahí está, mirá. Ahí tenemos las imágenes, mirá. Estamos teniendo problemas. Está en YouTube. Se le cambió el archivo. Impacto Femenino de Rincón, Nehuen de Junín de los Andes, Lácar de San Martín, Chapelco de San Martín, Fénix de Fénix Rosa de Zapala, Fénix Violeta de Zapala, Loncopué, Trabún de Cenillosa, Amigos del Viento Rincón, Renovación de Rincón y Atardecer Feliz del Centro de Jubilado de Casancú. ¡Mah! ¿Cuánto equipo habían? Ah, oh, terrible. ¿Más de 10 no eran? Sí, más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¡Cantidad! Terrible, mirá. 18, mirá qué jugador. Mi amigo Canino Fuentes. El 30. Mirá lo Canino. Ah, terrible. Mirá qué jugador el 30. Tenía que ver para creerlo. Es la figura del equipo, dice que es. ¿Es la figura, dicen? Llena, terrible como le agarró la mano, dicen. Mi mamita, seguro. Sí, seguro, ni hablar. Vienen re bien, vienen jugando muchos partidos. Con Loncopué, mirá que ni... Y vienen en más 60, equipo. Vienen punteros en la liga el equipo de Picuno. Ahí estamos viendo alguna imagen, por ahí van a aparecer el equipo de Picuno. ¿Cómo se ha desarrollado New con nosotros? ¿Todas las localidades tienen su equipo? Sí, todas. Fíjate Loncopué. Mirá. Era Canino. Está asustado, ¿no? Está asustado, ¿sí? El tipo casi tapó. A ver cómo grita. Ni gritó, ¿no? Mirá, Don Bosco de Zapala, San Martín, me parece que vino con Chapelco. No, sí, terrible. Hablando, ¿no? Que escucho mucho. Fútbol, no, perdón, fútbol libre femenino. Igual el Newcom está hace años. ¿Sí? Pasa que hace mucho, sí. Acá. Yo cuando acá, estuve en Viedma, el segundo año, no yo trabajé en el municipal y ya estaba el equipo de Ñuco. Muy bien. Ahí estamos viendo los equipos. Mirá, la camiseta de Don Bosco es esa pala. Don Bosco Zapala. Se parece a la de Vélez. A la de Vélez, esto te iba a decir. A la de Vélez, sí. Sí, soy Don Bosco Zapala. Ahí estamos viendo imágenes. Ahí está el otro con la otra camiseta. Ese es más 60 de ser, porque está mi mamá, y los otros más 50. Ahí estamos viendo. Voy a poner un audio, estoy tratando de escucharlo todo para... No, no. ¿Sí, me dejás mandar un saludito mientras? No, un mensaje, más que nada. Voy a poner un audio de Susana Carrasco, que me mandó, que ahí comenta del fin de semana. Bueno, después comento algo que tengo acá en Facebook. Dale. En Facebook, sí. Lo pongo Dale. Acá, lo pongo por acá. A ver. A ver, para que... Así lo escucho yo también, porque no sé. Dame un segundito. Así, ¿no? Sí, señor. Mejor que lo cuentes. Hola, Carlito. Buen día. Ahí te mando un resumen de la Municipalidad de Rincón de los Sauces. Vinimos a competir la vecindad de la Escuela Municipal a Rincón de los Sauces este fin de semana. Recién estamos volviendo a algunos jugadores, como para que tengas un panorama. Esta es la segunda fecha que se hace de la Liga Femenina, la Liga Mixto más 50 y más 60, donde la vecindad ganó nuevamente en el femenino, ganó en el mixto más 50 y ganó en el mixto más 60. Así que es una sumatoria de puntos, vamos re bien en el listado, en primeros lugares, para esta liga que terminaría en diciembre y se hace una vez en cada localidad, como para que sea bien federal. Acordate que nosotros habíamos pedido la fecha para septiembre, seguramente van a venir más de 400, 500 jugadores de Newcon a nuestra localidad, así que bueno, más que satisfactorio con el equipo, el esfuerzo que hace. Agradecer al entrenador que tenemos, a Pedro Di Napoli, y también bueno a la Municipalidad de Picuri, al intendente, por el apoyo. Hola, Carlito. Muy bien. Sí, qué muy grande bien. La Susi. Qué lindo. Mirá sí. Qué cantidad de jugadores, ¿no? Sí, pero ¿y si ahí habían 18 equipos? Sí, una liga y llevan como 15 muy linda, cada uno. Muy importante, y hasta diciembre, dijo, y en septiembre van a ser acá. Sí, es durante todo el año, vienen bien, es la segunda fecha. Y vienen así bien porque las categorías vienen ganando y se hace una sumatoria de todas las categorías, parece, y bueno, ahí le da buen puntaje, dijo. Sí, te están esperando, porque vos ya cumpliste los 50, así que vos sí, podés. Sí, pero viste que yo estoy medio jodido. ¿De qué? ¿De qué? No, estoy los domingos en la cancha. Pero si ya hay nuevo técnico, Adán, ya vas a ver las imágenes. ¿Quién va a hacer las notas en la cancha? ¿Eh?
La hago yo, no hay problema. Te doy permiso, anda. Bueno, dale. Anda a jugar. Me dejás un mensajito que quedó acá en Facebook, que estábamos con el sorteo. Angélica Montesinos dice, en Instagram me encuentran como Angie Artesanías. Ah, bien, bien. Para que se sumen ahí a su emprendimiento, que nos va a donar bien una artesanía. Una artesanía para sortear. Así que gracias nuevamente a la gente que tiene Instagram, que se vaya sumando, que vaya agregando. Bueno, ¿cómo es? Ángela. Angie Artesanías. Angie Artesanías. Y a nosotros, Tiempo Extra, FM 89.7. Vayan agregándolos en Instagram, así vamos sumando gente y va creciendo la página. Porque ahí vamos a hacer sorteo. O sea, el que no esté ahí no participa del sorteo. Claro. Ahí tenemos la imagen. Ahí está. Adivina quién va a ser el próximo entrenador de Gozo. ¿De Atlético? De Atlético. Para que adivinen. A ver, no se nota mucho, pero. No sé si lo sacan. Está muy bueno, está muy bueno. Está muy bueno, ¿no? Mirá, mirá, ¿viste? No sé si lo sacás vos. ¿Lo conocés? Sí, ese? Sí, lo conozco. ¿Nos puede pasar la foto para completa? Sí, lo vemos porque. Hace. Sí. Del nuevo entrenador de Coso, porque no, los resultados no vienen y este salva campeonato, Pero mirá, justo, viste, ya se sacó la foto con el equipo, todo. Hijo de remil que son bravos para hacer cosas. Fui yo, Adán. Mirá. Ahí está, el candidato. Ricardo Caruso Lombardi. Vendete humo nomás. ¿Viste? Ahí tenés el nuevo candidato de para Atlético técnico Picum. De Atlético Picum. Bueno, sí, cómo no. Ese te salva, ¿eh? Caruso se ha salvado cada equipo del descenso, ¿te acuerdas? No, así que no pude llegar. Ajá, casi un regalo. Bueno, charlaremos con Caruso entonces. Bueno, cerrando lo de Newcom, porque nos fuimos ahí un toquecito. Queremos felicitar al equipo de Newcom, a Susana, a Pedro, a todos. Sigue llegando meme. Veo que me estoy quedando. Veo que me está quedando poca soda. Dice. ¿Y esa foto hace cuánto es? El vino con la soda, ya sí. En Brasil, el chabón, ¿eh? El día. No, pero tiene menos pelo. Eso no lo había visto. Ahí me había pelado. ¿Eh? Ahí me había pelado. Sí, porque tiene menos pelo que ahora. Escucha la risa que con. Está más joven ahora, ¿viste? Sí, es verdad eso. No, se están pasando. Bastante quemadito ahí. Se están pasando, che. Bueno, cerrarlo de Newcom. Felicitar al equipo de Newcom, a Pedro de Napoli y a todos los jugadores y jugadoras que representan al equipo de la vecindad de Pingüino de Fu. Y bueno, sí, ahí como dijeron, en septiembre se viene la fecha acá en Pingüino de Fu. Todavía no se sabe el día, pero bueno, ya próximamente. Así que sigan los éxitos. Le mandamos saludos a todos porque deben estar escuchando. Saludos. La verdad que se enojó una vez, Susana, como. Siempre me lo dice. ¿Eh? Siempre me lo remarca. Porque vos le dijiste viejos. Bueno, perfume. Se me escapó. ¿Cuándo dijiste eso? Él dijo, no, ese deporte es para viejos. Y él tiene la edad del Newcom. O sea, ¿por qué dijo eso? Ya le pedí disculpas. Sí, algo explicado. Que se me escapó. Se dice adultos cuidar. Mayores. Exactamente. Pero bueno, han cambiado las cosas. Bueno, Carlitos. ¿Cómo estamos? ¿Que seguimos? ¿Que llegan más memes? ¿Qué hay? Porque hoy es el día de descansarte. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, hay que bancar, ¿qué va a hacer? Le gusta a la gente, ¿viste? Hemos tenido peores que estas. Sí, siempre salimos. Mirá, llegó otro meme ahí. Te ganó por eso. Estoy hablando. Ah, bueno, están con todo. Todo esto lo vamos a ir subiendo a las redes de Tiempo Extra, así que después nos siguen y comentan, pueden comentar ahí. Así que bueno, hay que. Andrea Invenato lo está viendo. Saludito para mi hermana Andrea, entonces ahí me dice en Facebook que dice que lo está viendo. Dice. Enzo Rodríguez también lo está viendo, dice jefe. Bueno, jefe. Buenas tardes. Claro, porque trabaja conmigo. No, se dice, pasó de... ¿podrías pasar por la radio el recordatorio? La semana que viene se sortea la rifa que organizamos con la academia. Ah, bien. Así bien. Que todos los que estén interesados en comprar numeritos, quedarán números. Enzo, avísame. Avísame si quedan números y en dónde se tiene que comunicar y lo pasamos. Bueno, ahí ya me mandaron las fechas de veteranos. Mi hermanita que... Andrea ahí que no está viendo, se puso a comentar, se nota que recién enganchó el programa. Están invitados a compartir New con vos y Vera, dice. Yo me quedan 2 añitos. ¿Más 40? Te puedes jugar tranquilamente. No, te no hay más 40 todavía. No hay más 40 todavía. Sí, ¿cómo que no?
Me parece que... Bueno, sí. No, creo que no. En cualquier momento vamos. Pero bueno, sí, ya nos vamos a sumar. Tranquilo, hay tiempo, tenemos tiempo. Pero nos están invitando, sí, gracias por la invitación. Ya vamos a aceptar. Mirá. Poca soda. El domingo, poca soda. Mirá el equipo que tenía. Eso ahora se entiende. Porque... Y mirá, el rival. Ahora lo van a pasar los rivales. El rival de... ¿Qué jugamos contra el Barça? Claro, el domingo era el Barça, el poca soda. Qué bárbaro que son. Entrás en más 40, dice Andrea, ¿viste? Vamos, que nos están agregando ahí por tiempo extra. No sé si estás viendo que están llegando algunas solicitudes. Yo estoy con Soledad. ¿Qué pasó? No sé si estás viendo que están llegando algunas solicitudes. Mirá, nos están viendo por Facebook. Mi hermana dice, bueno, entras en más 40, Vera dice, no se hagan los pendex. Bueno, no hay Susana problema. Carrasco dice, ustedes son de la categoría más 40. Más 40. No, vos sos de la Dani, de más 50. Gracias, Susana. Sí, más 40 soy. Yo soy más 40, Dani más 50. Pero bueno, ya nos vamos a sumar, no se haga problema. Bueno, le mandamos saludos a todos los que nos están escribiendo ahí. Saludos para nosotros. Si no, nos aburrimos. Serían una gran incorporación, dice. Está full escribiendo ahí Susana Carrasco. Por mí lo dice. En Facebook. Por vos no lo creo. No, claro, vos sos alto ahí, Carlito Larrea ahí, Andrés. ¿Vos me armás? Ah, no, sí, acá no se armó. Vos me la vas a armar. Bien ahí en la red. Mirá, otro bebé, mirá, Sole. A ver. Cuando nos enteramos en el medio de un entrenamiento con Ángel. Pero que todo el programa va a ser así, tenemos otros temas y se nos va a pasar la hora. Ya se enojó. No, digo yo porque tenemos otros temas y después viene el fútbol. Bueno, dale, ahí vamos. A ver, los otros los dejamos para después. ¿Para hay lo último? Hay un videito también muy bueno para que vean después. Mira, acá nos sigue tirando flores Susana Carrasco. Carlitos, gran definidor. Y Adán, un gran defensor. ¡Wow! Ya lo clasificó. Gracias, Susana, gracias. Ahí, no tienen en cuenta para eso, ¿viste? Así que bueno. Muy bien. Ya vamos a ir. Vamos a continuar con la información. Vamos a hablar algo de natación. Que me llevó hace un rato, así como fresquita ahí. Me lo compartió la profe Marisa Marcic. Es nadadora. Sí. Aguanten un segundito que lo tengo que buscar porque no me acuerdo dónde lo dejé. Ah, claro, tengo un despelote acá con las cuentas. ¡Pip! No, pero si despelote no es mala palabra. No, digo yo nada más. Dame un segundito acá. Sí. Tenemos ahí unas imágenes de topo de natación. Bueno, mirá. Nadadores del desierto, queremos destacar y felicitar, escuchen esta información. A ver, buenísima, dale. A nuestros compañeros y amigos de NAF, nadadores, ahora me fijo cómo es, qué era NAF, bueno, no me acuerdo bien. Por la actividad que llevaron a cabo el día martes 2 de abril, como lo hacen desde el año 2022 en el Chocón, bajo el lema Prohibido Olvidar. Los nadadores y nadadoras de aguas frías, eso era, nadadores de aguas frías, NAF. Completaron un recorrido preestablecido acompañando una bandera argentina. Ahí están las imágenes para los que están viendo por las redes. Qué lindo. Acompañando una bandera argentina con las Islas Malvinas. Los NAF afirman que el objetivo es malvinizar, traer la historia para conocerla, para enseñarla, para aprenderla y sobre todo para no olvidar que muchas personas dieron su vida defendiendo la tierra, la bandera y la patria. Sí. Nadadores de Chosmalal, Zapala, Picún, Leufú, General Roca, Plotier, Plaza Huincol, Cutralcó y obviamente las localidades del Chocón. En definitiva, más de 30 nadadores que completaron el recorrido en el agua a 15 grados. Recordando a los soldados argentinos, cada nadador y nadadora que ingresó al agua recibió una medalla recordatoria de su participación. El grupo NAF Neuquén agradeció la participación, el compromiso y la responsabilidad de cada nadador y nadadora que acompañó, cuidó a la otra persona. En su bautismo NAF, como también la presencia en el agua. De Lucía Arriagada, 7 años, y Felipe Arriagada, de 8 años, nadadores infantiles que se sumaron al evento. Las Malvinas son argentinas. Muy bien, muy bien.
muy bueno, la verdad que muy bueno. Qué lindas imágenes, y mirá. De Picún fue Marisa Marcic. Bueno, qué grande, felicitaciones Marisa. Felicitaciones a Marisa y bueno, a todos los que hicieron ese recorrido. Y aparte, bueno, el agua fría, sí, mirá, está el 15 grados, dijo frío. Sí. Así que imágenes, felicitaciones, mucha el evento, gente. No sabía de ese evento y justo me lo compartió. No, yo tampoco Marisa. No había leído nada. Pensé que iba a ir el Cote. Desde, es raro que no, sí, capaz que no raro. Ha podido, pero bueno, sí, siempre está. Así que felicitaciones a todos y bueno, esto se viene haciendo desde el 2022. Muy bien. Ahí me decía que Silvana Romero, una de las nadadoras, estuvo en Malvinas hace poco. Así que, bueno, felicitaciones para todos ellos. Eso es en cuanto a la parte de natación. Y ahora vamos a hacer un cambio rotundo. Acá tengo un audio. ¿Puedes leer algunos mensajitos? Sí, saludo para Fernando Sánchez, que nos está viendo, el 9 goleador de Unión. Fernando Sánchez. Ahí nos sigue por Facebook. Seguirla remando, Sigue por Facebook. Bueno, tenemos varios saluditos acá. A ver, ¿para qué busco? Sole. ¿Qué? ¿Quién me puso carita enojada? No, yo apreté acá. Tengo algo acá de info de la carrera esa Patagonia Ram. Lo estoy esperando una fotito. Ah, bueno. Topo, ¿te llegaron alguna foto ahí o no? Ah, estoy esperando la de una chica y ahí te mando. Pará que voy a mirar acá. A ver si tengo algún mensaje. No, por ahora en el equipo. No. En Facebook. No, ahí ya está. Así que bueno, dale, carrito, ¿qué más? Bueno, cambiando de tema, y estaba escuchando justo un audio de lo que se viene ahora, que es de Beach Volley, de un joven de Picón del Fútbol que realizó un torneo prácticamente solo. No sé si estuvo. Bueno, debe haber estado acompañado con algunos amigos. Un joven que se llama Emiliano Cifuente. ¿Qué crees? Sí, el segundo. ¿Este? Ahí está, ahí se escucha mejor que este. Mirá, estás con dos auriculares puestos. ¿Qué hacía? Perdón. Bueno, ¿me escuchan? Lo acomodo. Sí, te escucho. ¿Me prestás atención? Mirá lo que está haciendo. Es Pagani, es el Pagani de cosas. No, ¿viste? Pagani escucha, hace todo. Se escucha bien, porque ahí se escucha un solo lado. Ah, bien. Y acá te escucho perfecto, Carlitos. Sí, dale. Ah, no era tu oído. Vos pensabas que estaba quedando solo. No, escucho de un oído. Digo, ¿qué pasa? No, se escucha uno solo. Bueno, Emiliano Martín. Emiliano Cifuente. Emiliano Cifuente. Hijo de Marco Matías Cifuentes. El hijo de Marco Matías Cifuentes, el que no conoce y el que no conoce como Marco Matías Cifuentes. Alias también le dicen Tarta también. Zurdo, Tarta. El gran. Bueno. Organizó un torneo de beach volley el fin de semana, el día sábado organizó un torneo de beach volley y ahí vinieron de otras localidades, estuvieron jugando durante todo el día. Yo no pude ir a filmar porque bueno, estaba con lo del cumpleaños de mi mamá, que era sorpresa y teníamos un quilombo ahí con eso, pero me mandaron algunas fotos y algunos videitos ahí. Ahí estamos viendo, ¿no? Y tenemos ahí un audio ahí para dos audios para pasar de Emiliano ahí que nos comenta más o menos de qué se trató el torneo. ¿Lo tenemos ahí para pasarlo? Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes. Lo está buscando. Vinieron de Cutralcó, creo que es Centenario. Como 10 parejas hubieron. ¿Categoría? Libre. Ah, libre. Ah, libre. Así que, bueno, ahí vamos con el audio para que nos comente un poco. Dale. En total eran 10 parejas. Eran 3 de Picún, 2 de Neuquén, 1 de Zapala y 4 de Cutral. Esas son algunas fotos de los partidos de zona, y ahí los videos que se están mandando son los dos de la final. La final lo ganaron los chicos de Cutral, Jairo y Nahuel. Segundo quedó Marcelo y Santi, también de Cutral. Tercero quedaron los chicos de Neuquén, Lauti y Agus. Y bueno, cuarto de acá quedó Carlito Martínez con un chico de Neuquén también. Bueno, ahí nos comenta ahí, porque yo no me acordaba todo, no lo alcancé a traspasar, y mejor pasar el audio ahí que dice bien. Así que bueno, felicitaciones ahí a Emiliano, que está a full muy con bien, el muy bien. Volley. Un joven de acá de Picón del Fútbol. Tomando iniciativa en organizar un torneo y todo, sí, algo muy bien. Estuvieron pasando el tractor, todo. ¿Qué tal?
consiguió las cosas, bueno, le activando, activando. Le pasamos algunos elementos deportivos y eso, y bueno, ahora está, recién me estaba mandando un mensaje porque quieren hacer como clínicas y eso, así que ahí vamos a estar, ahí voy a hablar con él para ver qué podemos, en qué podemos ayudarlo para que prenda más el beach volley, que en el verano acá se puede jugar en todo el lago. Sí, sí, está muy bueno, está muy bueno. Así que bueno, felicitaciones a todos los que participaron, que vinieron de afuera, todo, y a los campeones y a los que no fueron campeones también, y a Emiliano, que por haber organizado, sí, el evento. Se animó a organizar muy bien. Sí, sí, pocos se animan a ser futuro organizador de muchos eventos. Exactamente, no, está bueno. Muy felicitaciones, bueno. Está bueno. Así que felicitaciones y bueno, ojalá que siga metiéndole para adelante para sacar otro deporte que acá se juega, nada más que estos últimos años ahí no se ha hecho mucho. Saludito para Ever Lescano, que nos está viendo, nuestro amigo ahí, ya le mencioné en Facebook, Ever, nos está viendo. Le mandamos saludos, no lo veo hace rato, Ever. Nos está viendo ahí. ¿Tu jugador? Sí, ex jugador de Atlético Picuno, ahora está en Platense, se está, ¿cómo va?, desempeñando en Platense. Muy bien, va bien Platense, tuvo un muy buen punto este fin de semana ante el puntero, ya vamos a desarrollar, Academy. Bien, ahí. Y bueno, ¿qué más nos quedaría para...? Nos queda el fútbol, fútbol femenino, fútbol... Y lo de la carrera que tengo acá. Ah, bueno, están terminando de pasar la info. Dale con la carrera, después hacemos una pausita falta, y venimos... Falta. ¿Eh? ¿Qué te parece? Ahí mandé. Ah, el pádel, perdón. No quería hablar porque perdí la final. Bueno, claro. No, me había olvidado. Tiene razón todo, pues no quería hablar, claro, porque perdió. Si hubiese ganado... Ahí tenemos alguna imagen, claro, es verdad, me había olvidado. Pero perdiste otra final, mira. Perdimos, no perdí. Perdiste, bueno. Perdimos. Con tu compañero. Hay que llegar a una final, ¿eh? Hay que llegar. Claro. Topo, ¿podés pasar las imágenes de pádel? ¿El qué? No, Topo, no. Dale, Topo, ponete las pilas. Ah, no, el audio ese no. A ver, vamos a ver imágenes y comentarnos. Que está muy cortado ese audio. ¿Cómo estuvo ese torneo? ¿Qué era? Bueno, un torneo de secta. De secta que se hizo el lunes y martes de feriado. De feriado. Empezó el lunes y el martes terminaba, pero el clima no nos dejó terminar. Ajá, estamos viendo las imágenes. Se jugó hasta semifinales y después la lluvia no dejó continuar. Entonces la final... una semifinal no terminó, quedó en el segundo set, que se jugó el jueves a la noche. Y el viernes a las 10 de la noche se jugó la final. Fue bastante gente, estuvo lindo. Bueno, la final la ganó Agustín Espejo y Andrés Namuncurá. Nos ganaron a los veteranos. ¿Ah, sí? Y si tenemos 100 años ahí en la cancha, 50 y 50 casi. Mirá, estás muy transpirado, te corriste todo. Sí, ¿sabés qué me dijo una amiga? Me dijo, che, estás transpirado como si hubiese ganado. Dice. Así me bardió. Porque todo transpirado como si hubiese ganado. ¿El equipo perdimos de tiempo extra te estuvo acompañando en la final? No fue nadie, ninguno. Ninguno, ya lo estoy anotando. ¿Pero cómo Topo dijo que iba a ir solo a filmar? No fue ninguno a filmar. No, pero yo te dije por qué no fui. Le agradezco, ¿sabes quién? Al conductor de Arriba de Picún, que fue a ver el partido. Maxi Churren. Sacó un montón de fotos, me las mandó. Algunas no las tengo yo para mí. Viste. Sí, ay, eso mismo iba a decir, pero bueno, no lo puedo decir por acá. No sabes lo que decir, dicen acá, Maxi. Estoy con vos. Yo lo voy a decir. Está todo el día el cuete. Y por eso fue. Así, ¿por qué? Así. ¿Por qué le gusta el deporte? Así es. Y fue, curió, sacó fotos. Padre usted, le gusta. ¿Ustedes, ¿no?, que son del programa deportivo? No fueron. No, yo estaba trabajando. Yo no podía, trabajando. Y como Sole dijo, yo te voy a ir a firmar, Vera. Estabas trabajando. Yo estaba sí. Jugando al yo poker, sí estaba vos trabajando. ¿Qué estabas trabajando, cara dura? No se dice eso en el ¿qué nadie? No se dice. ¿Qué? Si, ¿qué? ¿No es? ¿Qué? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Por qué está mal? Si un deporte. Estaba en un asado. Y Sole dijo que va a ir a firmar. Entonces, bueno, nos quedamos tranquilos porque dije, bueno, va a ir la corresponsal, Soledad Montesino, nombre de tiempo extra, a cubrir Soledad el evento. Soledad Montesino. vamos a llamarla Sole. Perdón, no voy a decir. Hace pip. Soledad Calderón, perdón. Bueno. Sí, ¿por qué te pones rojo? Nunca te ves esto rojo. No, está morado. A ver. No, está si morado. Soy negro, no creo que se me note lo rojo. Pero lo bueno es que no dije nada otro nombre, menos mal.
Menos mal que no dije otra. ¿Y qué otro nombre iba a decir? Era un panel, viste que uno por ahí se manda. Tenés que estar atento, pero que era ahí con el ¡pim! Ahí no estuvo rápido. No. La corresponsal de Tiempo Extra, Soledad Calderón, iba a ir a cubrir. No fue esto, ninguna. Pero bueno, pero yo avisé con anticipación y le dije, perfecto, Soledito, no hay problema. Es más, me bardearon en vez de acompañarme. Es más, iban a llevar las cámaras, todo en vivo. Yo no le decía por mí, yo le decía, es un evento deportivo, jugaban otros tres, no... Claro, menos. Correcto. Así que bueno, felicitaciones ahí a Agustín y a Andrés, que nos ganaron bien. Nos ganaron bien. Tuvimos el primer tiempo. El set le íbamos ganando 4-1 y lo perdimos. No, Carlito, no. Y a eso como que nos tiró para. Se te enfrió el pecho, me dice Topa, se te enfrió el pecho, Carlito. Puede ser. No. Pueden ser dos opciones, una que se nos enfrió el pecho y otra que no nos da el cuero. Ya estamos viejos, pero. Y el segundo set creo que fue 6-4. Pero lindos puntos. ¿Qué, te quemaste? ¿Qué te pasó? Me salió cero. Perdón. Perdón. Bueno. Ay, Dios. Te digo los que... Guarda que te vas a tropicar. Del padre ya estábamos, y Sole con, no sé, Carlito. Sí, ahí le mandé una fotito. ¿Topo? ¿Estamos con eso, Carlito? Te mandé otras fotitos más. ¿Podemos comentar ya, Sole, o cerrar lo del padre? No, bueno, te digo los que jugaron, que me acuerdo, sí, las parejas. Sí. En la zona nuestra estaba Maxi Churrarín. Por eso sacó foto también. Por eso fue Maxi, claro, Churrarín. Pero... Podría no haber ido si nosotros lo dejamos fuera. Maxi Churrarín con Thiago Valenzuela, que nos jugaron la semifinal, que duró 2 horas. No sé, no terminamos más. Angelito estaba todo acalambrado. Pobre Angelito. No, nos recansamos. Estuvo muy bueno ese partido. Nada más que nos jugamos a las 9 de la mañana y era un horario medio complicado para jugar. Pero bueno, como se venía el clima feo, tuvimos que jugarlo a la mañana. ¿No se puede? Bueno. Y después estaba Maxi, a ver si me acuerdo todo, Maxi Villar con Javier Casamajou, que también jugaron la otra semifinal y la perdieron contra Andrés Andrés y Agustín. Después estaba Coro y Saúl, que estaban en nuestra zona. Y en la otra zona también estaba el Liebre, estuvo jugando con Danilo Canales, que andaba campeón. Ah, bien. No sé si te acordás. Sí. Así que estuvo lindo el torneo, estuvo lindo. Lindos partidos. Moviditos, buenos puntos, largos, cansadores. Y bueno, felicitaciones a los chicos. Ya metimos con Ángel semifinal en el torneo pasado. En esta final. Bueno, la próxima la tenemos que ganar. Le digo, Ángel, no sé, como sea, paguémosle a los otros que se dejen ganar algo. Pero no puede ser que no se nos estén escapando. Más que en este, habíamos arrancado re bien y después nos apagamos y nos anduvimos medio enojando por ahí. Enojando, pero desconociendo. Pero está todo bien, no pasa nada. Es más, lo vi en el cumpleaños el otro día. Bailando, Leo. Ahora sí te mueves, Leo. Viste. Ahí está. Se reía. Y si es. Sí. Claro, es de la familia, Ángel. Es de la familia. Es de la familia, Ángel. De Marcelo también. Claro. No, él no. De él es amigo mío, no de mi mamá. Claro, exactamente. Él quiere la discordia, ¿viste? Sí, él quiere que peleen todo. A Dan lo invito siempre a todos lados. Bueno, no. Bueno, vamos a ir a una pausita, antes que se vayan, para que tiramos eso, lo que nos queda lo de Sol, y que después. ¿Está todo cargado lo de las fotos? Ya venimos con el fútbol, porque sí, tenemos bastante información de fútbol. Y son las 21 en punto en este preciso momento. Según lo que marca el reloj, ya espero que esté bien. A ver, ya te digo. Bien, el fin de semana se llevó a cabo en San Martín de los Andes, la carrera Patagonia Ram, donde participaron aproximadamente 350 personas. De Picún tenemos dos representantes que ya, bueno, no viven en la localidad, que es Maximiliano Pose y Griselda Venancio.
Habían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos tengo. Viendo las imágenes. Categoría. Una categoría de 10 kilómetros, de 21, de 42, de 70, de 110 y una de 160 kilómetros. Maximiliano Pose participó en la de 110 kilómetros, donde tuvo un tiempo de 23 horas, 38 minutos y 19 segundos. Griselda Venancio participó en la de 70 kilómetros y su tiempo fue de 12 horas. Terrible. 12 no. horas. Así que 12 horas. El otro 23 horas, ¿escuchaste, Angelito? 23. Angelito no Angelito. Soy. Yo, ¿qué pasó? No tengo la Angelita. Hoy no está tirando el nombre. No voy a decir más nombre porque voy a meter la pata con el nombre. Sí, guarda. En cualquier momento. Y me voy a quedar mal parado, así que no, bueno. Carlitos. No, sí, pero no, son muchas banda, horas. Muchas banda, horas. Sí. 23 horas dijiste en uno, ¿no? Sí, Maximiliano, sí. No, 23 no, horas no, no. En 110 kilómetros. 110 kilómetros, terrible. Me mandó una foto ahí de sus patitas, tiene ampollada. No, ¿qué imagino. Te parece? ¿Qué te parece? No, tiene. Mira no, a Gría ahí. Mira qué lindas fotos. A Gría hace años que la vengo siguiendo y ella, de años que corre, años. Y bueno, mi primo Maxi también. Hay ahora que... le metió más kilómetros. Prepararse bien para eso. Que no. Felicitaciones sí, a los dos, la verdad que tremendo lo que hicieron. Que no, sí. Tremendo. Estamos viendo las imágenes. ¿Y tenías posiciones de ellos o no? No, bueno. Posiciones no me mandaron. Porque tienen, viste que... Sí, yo vi a una chica, creo que de San Martín, en la categoría de ella, de por ejemplo, decía de 35 a 39 años salió primera en los 70 kilómetros, por ejemplo. No... No, te la regalo, corrió. ¿100? Y mira la. ¿120 la... corrió? Sí. 110 kilómetros corrió Maxi. Y Griselda, 70 kilómetros. De acá. ¿A Cutranco? Sí. Y gana. No. Claro, está bueno, bien, pero está están. Entrenan sí. mucho y le meten mucho. Así que bueno, felicitaciones a los dos. Felicitaciones, tremendo. Felicitaciones para los dos. Terrible, sí, había, terrible lo que hicieron. Compartido un... ya saltó el meme, nada que ver. Pobre compañero Dan, lo van a redescansar. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que aguantar. Bueno, vamos a ir a una pausita sin antes mencionar de nuevo que nos sigan por la página de Instagram. Ya, agarren Instagram, entren y pongan buscar y pongan Tiempo Extra FM 89.7. Queremos llegar a los 1000 seguidores. Seguir. Tenemos 140 recién. Tac. Creo que se sumaron unos. A ver, ahora voy a... Vamos a ver en el momento nomás, ¿no? A ver. Ya te digo, Adancito. Angelito, dijo Adán. Guarda que en cualquier momento sale otro nombre, sí, ¿eh? Sí, va bien. No queremos tener problema acá, ¿eh? No, tenemos 147, vamos. 142, vamos. 5 seguidores más en el programa. Tenemos que llegar a los 1000 para hacer el sorteo. A los 1000, no, vamos a hacer el sorteo. Sí. Bueno. Pero van a tener que seguir a esta página, si no, no entran en los sorteos. Así que, Tiempo Extra. Todos los que manejan el Instagram, que mucha gente tiene Instagram. Sí. Así que. Tiempo Extra, FM 89.7. Queremos llegar a los 1000 seguidores el 8 de... ¿De mayo? Mayo. El 8 de mayo queremos tener 1000 seguidores. Un mes. Y así, un mes. 1000 por mes. ¿Llegaremos en un mes? No, 1000 por mes podemos llegar a unos 10.000. ¿O no? ¿Cuánto nos queda? No, menos. Vamos a ver. ¿Cuántos meses nos queda? Pero bueno, 1000 por mes. ¿Cómo que no? ¿Cuántos habitantes somos acá? Toda la gente que nos sigue, que no son de Picún, que nos sí. siguen. Sí, hay varios. Yo tengo de Piedra. Que nos siguen por YouTube, que nos siguen por Facebook, por todos lados. Las redes, así que ahí pues. Pero así que le vamos a quemar la cabeza. Tiempo Extra, FM 89.7, síganos por... Bueno, la foto de Sol que tiene. Sí, mirá la foto que me mostró. La viste. Está en otro nivel. Bueno. Nos siguen, entren ahí, búsquenos enseguida y síganos. Porque tenemos ya sorteo, tenemos un... ¿Qué era lo que íbamos a sortear? Una de las cosas... ¿Sole? Tenemos artesanía de Angie. Sí. Después. Angélica Montesino. ¿Y vos habías dicho algo más? No, vos dijiste We Can Coffee. We Can Coffee. Sí. Yo voy a poner una sesión de fotos. Una sesión de fotos. Y seguro vamos a encontrar otros más. Seguro. Vamos a buscar. ¿Te acuerdas más? Que nos quedaron ahí del sorteo anterior. Sí. También. Así que bueno, vamos a ir a una pausita. Saludito con un para tema. Javiercito Levio que se acaba de unir porque sabe que viene
la sección de fútbol. Oye, Javier, te perdiste todos los memes, güey, pero los vamos. Acá dice, ¿sabes qué? Javiercito Levio nos está viendo en Facebook. Dice, eso que, esos memes que subimos, Topo, recién, los que subimos, los otros, dejalos, los ponemos ahí en la pausita para los que están viendo. Nos vamos a ir al. A una pausa. Sí, porque tenemos veterano, tenemos algo de mujer. Y venimos con todo el fútbol. Dale. ¿Listo? Venimos. Dale. Nena, no puedo aceptar que te olvidaste de mí. Vos de la mano con él, yo que me quiero morir. Es obvio que no me amas, que no me vas a elegir. Sé que me toca perder, sé que me tengo que ir. No consigo recuperarme de tanto dolor. ¿Cómo sigo si no te saco de mi corazón? ¿Por qué será que pasa el tiempo y yo sigo pensando en vos? ¿Por qué será? Se hace de noche y te quiero en mi habitación. Mi dignidad murió cuando te fuiste de mi vida. Ya no quiero curarme las heridas, solo quiero olvidarme de tu amor. Ya me cambié de perfume y de peinado. Me corté el pelo y me he visto mejor. Ya me tatué y me compré zapatos caros. Tuve una cita pero pensaba en vos. También viajé, y recorrí, Me fui a la playa y no sentía calor. Ya me besé, y no viví lo mismo que cuando me dabas tu amor. No consigo recuperarme de tanto dolor. ¿Cómo sigo si no te saco de mi corazón? ¿Por qué será que pasa el tiempo y yo sigo pensando en vos? ¿Por qué será si hace de noche y te quiero en mi habitación? Mi dignidad murió cuando te fuiste de mi vida. Ya no quiero curarme las heridas, solo quiero olvidarme de tu amor. Mi dignidad la busco y no la encuentro en ningún lado. Me duele ser siempre el mismo tarado, que quiero olvidar todo con alcohol. Basta y lo dejé, hasta el martes estoy bien. El jueves lo perdoné y el viernes por la noche le di un beso y me amigué. Me llegó una noticia, le pregunté qué pasa. Era uno de los pibes que hacía previa en su casa. Me puse la camisa y me calcé las zapas y con una sonrisa me fui para su casa. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Llegó el fin de semana y no pude aguantar. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Ya me tomé un vasito y quiero ir a bailar. Es que me gusta tanto tomar la noche, la gira. Si no fuera trabajo lo haría todos los días. Me gusta tomar la noche, la gira. Ya no me corre sangre, a mí me corre bebida. Me dice nene, para, te vas a hacer mal. Pero llega el fin de semana. Qué sed que me da. Me llegó una noticia, le pregunté qué pasa. Era uno de los pibes que hacía previa en su casa. Me puse la camisa y me calcé las zapas y con una sonrisa me fui para su casa. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Llegó el fin de semana y no pude aguantar. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Ya me tomé un vasito y quiero
Estás escuchando Tiempo Extra, programa deportivo que te mantiene actualizado con todo lo que debes saber. Deja tu mensaje al 299-634-9634. Fútbol. Llegó la hora de la columna futbolística de Tiempo Extra, a cargo del doctor Inveninato. Quédate prendido a la FM 89.7 para ser iluminado por la sabiduría del doctor del fútbol. Fútbol. Arrancamos. Espera. No sé qué bloque. ¡Qué apurado! Es que dice aire ahí, dice aire. Y no, bueno, no decía aire. Vos sí, te mandaste. Él lo sacó. Topo estaba por pasar tu presentación. Te tienen que presentar primero. Bueno, pero si él puso aire. Bueno, hace las weas que quiera. Hijo. Digo, pará y arranca. Arrancamos sí. Y ni decía aire. Ay, Dios, ya apurado. Estamos al aire ahora. Ah, bueno, listo. Ahora pero está. Tenemos, yo me gastas armando todo y bueno, ¿viste? ¿Para qué me sigues? Soy el productor. Bueno, dale, ¿qué hacemos? No, y ahora ya arrancás. Ahora, ¿qué hacemos? Y ya te pasamos. ¿Está? ¿Y qué? No, ¿lo tenés ahí en punta, dijo? ¿Qué te digo? Sí, ahora, no, 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 para acá. Llegó la hora de la columna futbolística de Tiempo Extra, a cargo del doctor Inveninato. Quédate prendido a la FM 89.7 para ser iluminado por la sabiduría del doctor del fútbol. Fútbol. Ahora sí, ahí está. ¿Ve? Así está, son las cosas. ¿No podés cambiar la foto esa? No, no tengo otra. No. Pero bueno. La de Caruso Lombardi vamos a poner ahora. Bueno, arrancamos con el... Aquí está la plaza. Arrancado. Pará, que sí. Antes tengo que hacer un comunicado. Dale, a ver. A la sociedad. Ah, cierto. No, les queremos decir que encontramos una llave acá en la vereda de la radio. De la radio, un poquito más allá, ahí cerca del salón de al lado. Una llave de una casa que dice Tecnópolis. Así que a alguien se le debe haber caído. El llavero es negro. Y dice Tecnópolis con letras de colores. Va a estar acá en el estudio de la radio. Va a estar acá en la radio hasta que la venga a retirar su dueño. Acá va a estar. Así que si alguien sabe, y alguien perdió y bueno, está escuchando, acá está la llave. Y si alguien le conoce el llavero, que le avise. La encontramos acá fuera de la radio. La encontraron. Bueno, así que la trajeron a la comunidad. Aviso a la comunidad. La llave perdida. Va a quedar acá en la radio hasta que la vengan a retirar. Bueno, ahora sí, puede arrancar. Bueno, arrancamos con el torneo de veterano, categoría más 40. Dice, segunda fecha, jugada el 28 de marzo, o sea que es viejo esto, mira. Pero bueno, debe ser el anterior. Claro, vos me pediste recién el anterior. Pero bueno. El primer partido, Municipalidad 3, La Ferrer 1, los goles de Lamuni y Gustavo Leiva, que viene en llama, dice que está haciendo goles todos los fines de semana, nuestro amigo. ¿Te acordás que le hicieron el meme ese cuando entraba a jugar? ¿Te acordás? Sí, yo lo hice. Bueno, está en llamas. Todos los fines de semana está convirtiendo eso. Y bueno, le di suerte, ¿viste? Sí, Gustavo Leiva, Edgardo Figueroa y Martín Gustavo para la Municipalidad. El gol de La Ferrer, mi amigo, capitán, compañero de trabajo, Ricardito Guillermo Bordón. En el segundo partido se enfrentó el Club Picún, empató 1-1 con Güenel. El gol del Club Picún, Aníbal Inostroza. Y para Güenel, Sandoval Javier. Mirá vos, Javi Sandoval trabaja en el hospital. Hizo un golcito. Y ya en el tercer partido. ¿Por qué te asombra tanto? Porque no juega de defensa, nunca hace goles. Sabe estar siempre, lo veo siempre defendiendo ahí firme atrás. Pero bueno, hizo un golcito. Y el tercer partido, Arroyo del Norte 0, Chacarero 1. El equipo de Roque cayó frente a Chacarero. Mirá que viene puntero, viene bien Chacarero. El gol. Ah, no, dice sin goles, dice, no se está mal, entonces. Dice pero fíjate, si me dice Arroyo del Norte 0, Chacarero 1. Después dice sin goles. Bueno, está. No ve, pobre. Ah, no, estaba acá abajo, perdón, no lo había visto. Seguía la página. Bueno, si vos me lo dejás así, no lo veo bien acá. El gol de Chacarero, Raúl, el Coro Vega. Ahí está.
Le dio el triunfo a Chacarero sobre el equipo de Roque Alfaro. Y lo dejé afuera. Y ese partido, sí, me acuerdo. Este es de la fecha anterior. Este es del jueves, que fue feriado. Que expulsado Darío Enrique Alfaro, nuestro amigo. ¿Lo echaron? Mira. Lo echaron ese partido, sí me acuerdo. Yo estaba, por eso te digo que esto es del jueves feriado, no tenerlo de este fin de semana. Pero bueno. Este nos va a enfermar. Prende y apaga el coso. Es que me dio calor. Chacarero 6 puntos, las posiciones. Municipalidad 6, Arroyo Norte 3. Buenel 1, Picún 1 y La Ferrer con 0 puntos. Que creo que este fin de semana recién pudo venir a ganar el equipo de Ricardito Bordón. Miguelito Cifuentes, La Ferrer ganó este fin de semana. Tiene lindo equipo, pero venían mal. Perdieron los dos primeros en la tercera fecha, que fue este fin de semana. Pudo ganar. Y como te decía, entre los goleadores, Leiva Gustavo con 6. Viste que está goleador Caña. Mirá Caña. 5 para Martín Gustavo, Alejandro Jano Cárdenas 3. Bueno, y este fin de semana creo que volvió a convertir, así que debe tener más de 6. Nuestro amigo. Todos los fines de semana está convirtiendo. Ahora sé por qué tampoco nos están siguiendo mucho los de fútbol, porque hay un torneo de fútbol en la cancha. Sí, está el torneo en tercer tiempo, instituciones y comercios, que lo organiza la Comisaría Novena. Ah, estaba bueno para ir a partir de las 20. ¿Y qué? ¿Por qué no? Ninguna información, nada. Si no tiro yo. No, pero si ahora yo lo iba a decir. Yo sabía, porque me había dicho uno de los chicos del EPEM. ¿Que te vas de acá allá? De acá me voy para allá. Ah, muy bien. Gracias por invitar y por decir. Gracias por invitarnos. Para... No, pero si hasta las 20. Juega a las 20, 21, 22 y 23. Son 4 partidos. Sí, gracias por decir, che, vamos a comer una pizza y tomar una cerveza. No, pero si no creo que usted. Claro. Bueno, vamos, no dirán. Más 50 del fin de anterior, el primer partido con el 4, desconocido 0. ¿Qué? Para que me dijo desconocido, me dijo quién era, no me acuerdo quién me dijo, somos desconocidos, pero no me acuerdo cuál era el equipo. Bueno, los goles: Claudio Albornoz 2, Alfredo Cotet 1 y Astigarraga 1, Hugo, perdón, 1. 4-0 Guenela desconocidos. En el segundo partido, categoría más 50, ¿no? Municipalidad 1, Picún Viejo 2. Edgardo Figueroa, como no puede ser de otra forma, para la Muni. Y para Picún Viejo, Marcelino Vázquez y Pino Marcelo. Las posiciones, Güenel 6, Desconocidos 3, Picún Viejo 3 y Municipalidad 0. Entre los goleadores, Gustavo Olmedo 3, Juan José Acosta 3, Edgardo Figueroa 2 y ahí siguen los demás. Eso es lo que teníamos de... Un mensajito en Facebook. Y acá me dejaste algo. ¿Sole? Ay, me fijo. Sí, acá está la fecha. Acá estaba pasando una información que me van a dar. La fecha de este fin de semana. Mirá, esta es la que tenemos del fin de semana, Carlito, que pasó ahora. Más 40. Picún 0, Chacarero 2. Que jugaste sábado. Esta, acá está. Sí, te pasé todo. Picún 0, Chacarero 2. Sí. La Muni 4, Guanel 3. Y Arroyo del Norte 0, La Ferrer 3. Ahí fue el primer triunfo de La Ferrer este fin de semana. Venía dos derrotas el equipo de Miguelito Cifuentes, Ricardo Bordón. Le ganaron a Arroyo del Norte, Roque Alfaro 3-0. Venían dos derrotas. ¿Le ganaron al equipo de Roque? Le ganaron. Primer triunfo para La Ferrer. Ahí quiero que hizo un gol Ricardito todo. Y en la en más 50, Picún Viejo 2, Güenel 1 y Desconocidos 4, Municipalidad 2. Esos son los resultados de este fin de semana de la categoría veterano más 40 y más 50. Vos tenías algo de fútbol femenino, Carlito. Sí, se realizó un encuentro, iba a ser un cuadrangular, pero al final no vinieron los equipos que tenían que venir. Solo vino, ahí está la foto. Hablando de fútbol femenino, ¿sabés qué me pidieron desde Loncopué? Que están esperando alguna invitación para algún torneo así relámpago de acá de Picún. Tengo ahí como amiga la directora de deporte allá, así que está esperando la invitación. Ella juega al fútbol. ¿De? Loncopué. ¿Y qué onda? Tiene un lindo equipo, ¿eh? Muy lejos. ¿Eh? te tendría que responder. No te va a gustar lo que te voy a decir, pero bueno. No responde. El chiste. Bueno. Qué raro. Oye. Jugamos, vino Pasaverre y jugó con el equipo del hospital. Jugaron 2 partidos. En el primer partido salieron 3-3 y en el segundo 2-2. O sea, quedaron mano a mano. No lo definieron por penales, nada. No lo definieron por penales. Iba a ser un cuadrangular y bueno, no dominó algún equipo, así que jugaron entre Paso Aguirre y el equipo del hospital. Que ahí vemos algunos jugadores. Hay algunas chicas que trabajan en el hospital, otras no.
Ahí está Joana Casamajor, Abril Miranda, Lorena Rodríguez, La Colo. Bueno, la hermana Martínez, de Lorena Rodríguez. Verónica. ya dijiste la chica Casamajor. Gisela, creo que es la que está en una de las puntas. Alta Sierra. Cintia Quesada, creo, si no me equivoco. Elisa Martínez. Sí, Martínez. Uh-huh. Moraga. ¿Ves? A ver qué era. La sí. chica de gorrito amarillo es la Cintia Quesada. Así que, bueno, felicitaciones ahí. Bueno, están intentando ahí armar encuentros para. No sé qué pasa con el femenino de la liga, no, no va a pasar nada. No, por ahora no. Te dije, tiene que ser fútbol 11. Está muy bien de silenciarlo. ¿Femenino? Uh-huh. Hay que armar un buen torneo femenino. Sí, tiene que ser 11, sí, porque ya no se juega más. ¿Puede ser un torneo de dos días? Sí, semana, sí. Tema que los va, para hacer más convocatoria, porque por ahí el hecho de venir todos los fines de semana de afuera le cuesta un montón. Uh-huh. Que fue lo que me plantearon del Loncopué. Sí, obviamente, muy lejos. Lo hago yo, no sé. Bueno, seguimos. Tengo acá un poquito de info de fútbol. A ver, ¿puedo decirlo? Sí, cómo no. Simar Plate forma parte de un torneo de fútbol 11 categoría libre. Va a jugar en el predio Club Uribe de Plaza Wincul. Son 18 equipos que están confirmados. Y arrancan mañana. Los días que se realiza los partidos son martes, miércoles, ¿10 jueves. Semana? Sí, a partir de las 20:45. ¿Fútbol 11? Fútbol 11. Mira vos, qué bueno. Categoría libre. Así que éxitos para el equipo Simar Plate. Muy bien. ¿En dónde? En Plaza Wincul, en el Club Uribe. ¿Y viajan una vez por semana? Y tienen el primer partido el día jueves ellos. No sé si viajarán una vez por semana o cómo, no sé cómo es la organización, desconozco ahí. Ah, bien. Pero sé que comienza mañana. Bueno. Bueno, te comento, Dan, que nos siguen agregando por Instagram. Bien. Está funcionando, está funcionando. Está funcionando. ¿Crees que te. A ver si. Que teníamos lo para sortear lo de Angélica Montesino, lo de Wiccan Coffee y lo de Marcela Zapata, que decías vos. Mica, sí, lo de también. Marce. ¿Sí? Ahora que se me perdió. Bueno. Te iba a nombrar a ver si los que habían agregado. Pero, bueno, Viviana Espín, Brenda, Robin Flores, que nos estaba escuchando, Silvia Catén, nos estaban ahí agregando. Así que esperemos que nos sigan agregando más. Exactamente. Porque para necesitamos seguir. Se vienen los sorteos, así que anótense, agréguense, acepten, busquen. Y ahí vamos a estar con todos los sorteos. Seguimos con abro el Instagram y me sale eso. Oh, qué buena imagen. Bueno, seguimos con la cuarta fecha que tuvimos el fin de semana feriado, que el lunes no salimos, así que no pudimos pasar esa fecha que se jugó ese fin de largo. Así que fue la cuarta y los resultados, tenemos los resultados, ya dos notitas nada más. La primera fue Naupagüen 1, Atlético 1. Ese fue el resultado del primer partido del fin de largo. Y ahí tenemos una notita que charlamos, ¿la tenemos? Con Javi Cárdenas en el empate de Naupagüen 1, Atlético Picún 1. Bien. Día para tiempo extra, estamos en la cancha municipal en la cuarta jornada de la apertura 2024. Primer partido, Atlético Picún 1, el Deportivo Naupagüen 1. Estamos con Javi Cárdenas, arquero del Deportivo. ¿Cómo estás, Javi? Adán, buen día. Bien. Contento con el resultado que sacamos porque justo éramos uno menos y bueno, se nos dio el empate, ¿no? Bueno, partido complicado la primera hora por ahí por el tema de los jugadores, de completar equipo, pero bueno, un lindo partido se vio. Sí, nosotros tuvimos muchas bajas porque había muchos chicos que estaban con el tema del trabajo. Así y el fin de largo también. El fin de largo, muchos estaban en el trabajo, bueno. Pero salió un lindo partido, nosotros siempre manteniendo el estilo, dejando todo en la cancha y intentando hacer nuestro juego, ¿no? Sí, complicado el partido, estuvo parejo para los dos equipos. Bueno, Atlético tuvo una pelota y abrió el marcador, después ustedes fueron a buscar y bueno, se hizo un partido de vuelta. Sí, fue lindo. Los dos propusimos, íbamos, veníamos, atacábamos los dos, así que bueno, tuvimos bastante trabajo y pudimos sacar un empate que para nosotros en inferioridad de jugadores es bueno, ¿no? Sí, eso le iba a decir, sirve el punto porque
con teniendo menos jugadores y como la posición en la tabla, le sirve un puntito sumar. Sí, sí, lo importante era no perder. Pero bueno, estaba, nosotros dejamos todo en la cancha. Éramos uno menos, pero le pusimos todo lo que tiene el equipo en AUPA, ¿no? Y sacamos el partido adelante. Por ahí el empate de usted llegó con un error lamentable del arquero de Atlético. Vos que estás en el puesto, ¿qué le puedes decir a Hugo? ¿Sabés lo que es esto? No, que se quede tranquilo, que esto todo tiene revancha. Aparte nosotros somos arquero improvisado, le estamos poniendo ganas en el lugar que nos toca defendernos, pero no, que siga adelante nomás. Sí, nosotros le dijimos lo mismo, un puesto tan ingrato de arquero que te equivocás y la boca adentro, eso es lo lamentable. Sí, no tenés margen de error. No tenés margen de error. Nosotros nos equivocamos y aparte el bajón anímico, pero no, que se quede tranquilo que él estaba haciendo las cosas bien y aparte demostró que sabe lo que hace. Sí, ahí lo apoyamos el equipo, le dijimos que estaba rebajoneado la verdad, pero bueno, lo apoyamos en todo para que siga adelante. Bueno, errores cometen todo como decís vos, pero el arquero puto el que no se puede equivocar, pero bueno, hay que seguir. Sí, la verdad que el arquero se equivoca y está en boca de todo, pero bueno, a veces también los delanteros erran mucho y eso no lo ven como un error, pero bueno, tiene que estar tranquilo que él sabe lo que hace. Pero bueno, punto importante creo para los dos, para los dos, porque sí, seguir sumando en un partido tan duro. Sí, no, el punto fue favorable para los dos y bueno, lo importante era no perder y no alejarse de la tabla, ¿no? Nosotros no hemos perdido todavía y bueno, manteniendo el estilo que tiene AUPA, siempre entregando todo, por más que hoy éramos uno menos. Claro, y aparte, bueno, ahora el último partido juegan a puntero, así que hay que ver cómo salen. Para seguir, aparte un campeonato largo, 18 fechas, falta sí. Mucho. Sí, el campeonato es larguísimo, esto recién empieza, así que tenemos chance de todo. Bueno, Javi, te agradecemos, ¿saludo? A la hinchada, a la gente en AUPA que vino hoy. Se escuchaba la hinchada ahí. Se escuchaba la hinchada, a la familia Rodríguez que vino en AUPA a verlo, y bueno, y a la hinchada y a la gente que siempre nos sigue. Dale, gracias. Gracias, Dan. Bien, escuchábamos la nota del partido en AUPA, bueno, 1-31 con Javi Cárdenas. Ahí me llegó un mensajito que dice que yo había hecho en categoría más 50, el equipo desconocido, donde juega un compañero de trabajo, César Canales, que dice es el equipo de Hugo Hidalgo. Desconocido más 50, pues yo no sabía de quién era. Ahí me aclara. Bueno, gracias. Y bueno, seguimos la fecha del fin de largo. Segundo partido, Poca Soda 3, Benfica 1. De ahí ya venía. ¿Qué me dijiste? Ya venía. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Qué nombre dijiste? Poca Soda. Ah, sí. Del fin de anterior largo ya había obtenido un triunfo frente a Benfica 3-1 en ese partido, que fue el primer triunfo para la gente de Poca Soda. Sobre Benfica 3-1 charlamos con su técnico, que le está dando una mano, un gran técnico que es de los más ganadores de acá de la Liga de Picún. No le está dando una mano, es el técnico. Por eso, pero lo convocaron para este torneo. Le pagan bien, me dijeron que le pagan muy bien. Ah, no, el contrato no. No lo sé. Mejores pagos. Ah, bueno, entonces por eso está haciendo un buen trabajo. Nuni Rosales, lo escuchamos. Segundo partido de la jornada, Poca Soda 3, Benfica 1. Estamos con el técnico de Poca Soda, Nuni Rosales. ¿Cómo estás, Nuni? Hola, Dan, ¿cómo andás? Del piso, hola, Vera, hola, Soledad. Y bueno, ¿cómo andás vos también? Bien, todo bien. Contento, me imagino. Sí, contento porque veníamos jugando bien. Creo que no se estaban dando los resultados, pero fue un partido con un equipo muy difícil, a pesar de los expulsados que tuvo el partido. Para mí fue uno de los mejores partidos que hemos estado jugando. No sé cómo lo podemos catalogar, pero creo que gran triunfo de Poca Soda frente a Benfica. Sí, 3-1. Si vamos a la estadística, el primer triunfo que tienen desde que empezaron, desde el torneo anterior hasta este, la primera victoria que tenían. Y bueno, y contento con los chicos que dejaron todo, y bueno, la confianza que me dieron los chicos para que vuelva a las canchas, ¿no? Así que estamos bien y este triunfo está dedicado para toda la gente de Poca Soda. Estamos en la cuarta fecha, las primeras tres venían escapándosele ahí, venían haciendo buenos partidos, no se le daba, pero sí, se veía que en cualquier momento caía el triunfo. Sí, creo que estábamos jugando bien, creo que contra la Academia no pudimos perder también, con Quilmes también, pero bueno, veníamos jugando bien contra Platense, fue un partido duro. Bueno, y hoy volvimos a jugar como veníamos jugando, y bueno, buscamos unas cosas que estábamos haciendo mal, bueno, le tratamos de hacer las cosas mejor en cada partido, bueno, se lo dio el triunfo, sabíamos que íbamos a llegar al triunfo, porque creo que jugando así vamos a ganar más lo que vamos a perder. Sí, la verdad que lo vi jugando muy bien, sobre todo ahí vi, estaba atrás del arco, justo un golazo de tiro libre. La verdad que fue un golazo y después un zapatazo de afuera también para el 3-1. Sí, creo que estábamos jugando bien, veníamos los últimos tres partidos jugando bien. No le vienen pegando al arco, que siempre es lo que se lo recargo a los chicos porque tienen buena pegada, tanto como Gustavo Herrera como, bueno, como Patita Bascuñán, que le pega miedo a la pelota, solamente que no se animan. Bueno, yo salió todo. El equipo jugó, para mí jugó uno de los mejores partidos que hemos estado, que estoy acá, pero bueno, no merecíamos perder con la Academia ni con Quilmes, creo yo.
Y con Platense fue un partido muy duro. Sabemos que Platense tiene jugadores ligeros, jugadores buenos. Bueno, nosotros también tratamos de anular los jugadores que tienen como experiencia ellos. Pero bueno, estamos bien, creo que estamos bien. Por este camino creo que vamos a llegar lejos y se la vamos a hacer, creo yo, difícil a todos los equipos. Sí, eso estaba pensando. Venían de un empate ya con Platense, bueno, salió el triunfo. Y lo bueno que veo del equipo, que a pesar de que por ahí arrancan perdiendo, no se bajonean, van a buscar, tienen otra actitud y bueno, ahí está el resultado. Y sí, eso como le decimos, al menos es la confianza que yo le brindo a los chicos cada vez que termina el primer tiempo. Le digo, podemos empezar perdiendo, pero siempre la actitud y bueno, la valentía de cada jugador que tengo, que como le digo siempre, que son un equipo muy bueno, que está en formación, pero bueno, tenemos que cambiar algunas cosas, pero vamos a seguir con este camino. Creo que vamos a ganar más de lo que vamos a perder y creo que se la va a poner difícil a todos los equipos, creo yo, donde yo lo veo. Y ahí, bueno, los Pocasodas te llamaron para este torneo. Lindo equipo y bueno, creo que fueron a buscar a uno de los técnicos más ganadores junto con Roque. Son uno de los más ganadores, te fueron a buscar y bueno, ahí estás trabajando con el equipo. No, Roque es el más ganador porque sí, Roque es el más ganador porque tiene título con los veteranos. No, creo que los títulos que hemos conseguido con el equipo anterior que estaba, que era el Consejo Morate, creo que tenía uno de los mejores equipos acá del pueblo y la provincia. Cada vez que me tocó estar con ellos, bueno, ahora me toca estar ligado acá a Pocasodas y bueno, tratar de dejar lo mejor para el equipo, que ellos me fueron a buscar en el torneo anterior, por el tema de trabajo no podía, así que este torneo se lo confirmé, bueno, y gracias a ellos, la confianza, a mí, todo que me fueron a ver, y bueno, este es un triunfo para toda la gente de Pocasodas. Dejamos dedicárselo a mi hija, Sheila Priscila Abril, que siempre me piden que esté en la cancha, y bueno, a mí me tocó estar con Pocasodas, bueno, vamos a tratar de dejar lo mejor. Dale, gracias, Dan, un saludo para Carlos ahí, para Topo, que ponga buena música, y bueno, para Sol, que lleve la factura la próxima vez. Ahí está, escuchaste, saludo, que lleve la factura, saludo, te mandó Luni, que lleve la factura. ¿Dijo que iba a traer la factura él, no, o qué? No, que vos lleve la factura. Ah, no, bueno, algo así, Luni, no sé. Tráete algo vos. Saludo a todos porque ponga buena, no, a ver, que no sé cómo, bueno, ahí fue. Mandó saludos, sí, el saludo, mandamos. Ahí, bueno, en el tercer partido de la jornada del fin de largo, Platense 2, Quilmes 2, Embajadores 0, Paso Aguirre 4 y Unión 2, Academia 3. Ahí no pudimos hacer muchas notas porque tuvimos ese fin de, fue una jornada re accidentada. 5 o 6 jugadores lesionados al hospital, llegaba uno, traía otro y viva y venía. Pasó. Así no pude hacer nota. Ahí ¿estás hecho un doctor? No, pero los trasladaba. Doctora, o sea, Dan. Se lesionó el embajador, el hijo de Tenaza, se lesionó Chivita Fernández. De la Academia 2. De la Academia se lesionó Chivita Fernández. Vino la ambulancia a buscarlo. Y en eso que estaba la ambulancia, pará, puedo llevar a otro, porque se lesionó otro ahí nomás y la ambulancia de a dos llevó. Así que imagínate, tuvimos una jornada de muchos accidentes, pero bueno, gracias a Dios, todo tranquilo. Ahora sí pasamos a la jornada de este fin de semana, que estuvimos ayer domingo en la cancha. Tuvimos muchos accidentes, pero gracias a Dios todo tranquilo. Es muy buena. No, todo pero bien. Sin resultados, si me refiero, Sole, vos me entendés. Sí. Gracias a Dios, todos bien. Claro. No, sí, de gravedad. De gravedad las lesiones, salvo Chivita Fernández, que tiene que hacerse una resonancia, la rodilla, bueno. Esperemos que le vaya todo bien. Tuvimos la jornada de este fin de semana, ayer domingo, donde el primer partido se jugó a las 11, Unión 5, Paso Aguirre 2. Se impuso Unión ahí en... Paso Aguirre viene mal, ¿eh? No, pero hizo lindo partido, o sea que estaba... Bueno, pero viene perdiendo. Sí, bueno, pero no sé. Y bueno... De a eso me refiero, no si está jugando bien o mal. Sí, me refiero, bueno, a que no viene ganando. Bueno, sí, sí. Cinco, me dijiste, bueno, si 3-0, sí, como estoy diciendo pavada. 3-0, y en un momento se pone 3-2 y con un tiro libre muy lindo, un golazo, otro del Colo Carrasco, un tiro libre de. Que lo filmaste, seguro. De Franco. No, si no filmé. De Franco. Ahí no me sale la pregunta. ¿Escale? No. Bueno, Franco, Franquito. ¿Eh? No, Fran, no. De Franquito. No, de Franchu. Bueno, cinco, ya está. El cinco que bueno, juega, ese Franco, dale. Si no te lo vas a acordar. Hoy tiraste un montón de nombres diferentes, así que. Franco Fuente. Un abrazo. Llegó el nombre. 5-2, sí. Ganó Unión y charlamos con la persona que nos estaba siguiendo por Facebook recién, Fernando Sánchez, después del partido. Buen día, para Tiempo Extra estamos en la cancha municipal cubriendo la quinta jornada de la apertura 2024. En el primer partido, Unión 5, Paso Aguirre 2. Estamos con el 9 titular del equipo de Unión, Fernando Sánchez. ¿Cómo está, Fer? Hola, Dan, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Partido que... ¿Cómo lo viste vos? Se nos abrió rápido el partido, gracias a Dios. Pudimos embocar enseguida y bueno, gracias a los goles que hicimos enseguida pudimos controlar el partido. Hoy se vio el funcionamiento del equipo, por ahí que en otros partidos no, hoy
hoy creo que jugaron bien. Sí, hoy jugamos bien, pudimos conectar bien, estuvimos precisos con los pases y a la hora de contraatacar estuvimos efectivos, así que también gracias a eso pudimos controlar el partido bien. Bueno, después del domingo pasado que enfrentaron al puntero Academia, primera derrota, ¿esto sirve para seguir ahí en el torneo, continuar? Sí, sí, como ya te digo, era un partido importante que no pudimos ganar, pero seguimos firmes y peleando, que tenemos que ganar todos los partidos que salimos a jugar. Pasó a ser un equipo duro, ¿no? Que a pesar de estar 3-0 abajo, lo fue a buscar en todo momento. Te puso 3-2, bueno, en una contra pudieron liquidarlo. Sí, sí, como ya te dije en la nota anterior, los partidos de este campeonato, los equipos de este campeonato son muy duros. Y yo creo que, como te decía, también van a ser muy duros todos los partidos. Nos habíamos puesto 3-0, se nos pusieron 3-2. Y bueno, en una contra pudimos destrabar y poder llevarnos los 3 puntos después. Sí, un partido interesante y bueno, pasar, como te decía, un rival duro, importante para ustedes, para, a pesar de la derrota el domingo pasado, continuar ahí en la pelea, a ver qué pasa con el puntero Academia. Sí, sí, era importante porque también es un rival directo, así que nos vienen muy bien estos 3 puntos para podernos poner ahí arriba. Bueno, Fer, te agradecemos, le deseamos lo mejor a la gente de Unión. Salud. Bueno, gracias, Dani, salud ahí a mi amigo Manuelito, que hoy entró medio alunado, pero bueno, se le pasó enseguida. Dale, gracias. Dale, gracias, Juan. En Argentina el fútbol es nuestra pasión nacional, pero la verdadera gloria se alcanza sin violencia. Cada vez que asistas a alentar a tu equipo, recordá que en las tribunas no solo hay hinchas, sino padres, madres e hijos. Respetemos su presencia y construyamos un fútbol para todos. Es un mensaje de la Municipalidad de Piculofo. Bien, ahí escuchamos la nota del primer partido con Fernando Sánchez en el triunfo de Unión sobre Paso R 5-2. En el segundo partido se presentaba el líder del campeonato, la Academia, frente a Platense, el partido 1-1. Pues digo, un lindo partido. Bueno, a la Academia le faltaba gente, jugó con 10. Le faltaban jugadores, así que bueno, más allá de las lesiones que tiene, gente que le faltó y el jugador lesionado, le hizo un gran partido a Platense, que también viene bastante bien, así que era un partido muy duro y terminó 1-1. Y ahí tuvimos ahí lo estás viendo, mirá, Carlito. La gente de Platense estrenó trapo, la bandera, como se dice, buena, hermosa, con su hinchada, pidieron autorización para ingresar, para sacarse una foto con el equipo. Así que muy linda la verdad la bandera que mostró la gente de Platense, el trapo, como dice la gente que le sigue al barrio, que están siempre ahí. Yo los veo, están todos los domingos, firme, ese grupito que lo sigue, de frío, viento, lluvia, como sea, están siempre siguiendo el barrio. Y bueno, ahí le hicieron ese trapo para la gente de Platense. Así que lo estrenaron ayer, sacaron una foto, muy lindo. Así que felicitaciones para la gente de Platense, muy lindo el trapo. Ah, bueno. Pidieron permiso para ir. ¿Por qué sí pidieron permiso? No, pero, o sea, nos dijeron si podían sacarse la foto. Yo le digo, nada drama. Claro, para entrar a la cancha, sacarse la foto. Eso es lo que yo le decía, sí, nada drama. Le pasan, sacan la foto. Y lo venía en falta y le hubiese dicho que no. No, no, ¿por qué le decía no? ¿Qué te pasa, Sol? ¿Estás desconcentrada? No, estaba bueno, con el tema de otro lado. Bueno, 1-1 el partido, un lindo partido, 1-1. Y finalizado el partido, charlamos con Joaquín Blasiú de Platense y Thiago Rosas por la Academia. Segundo partido, Platense 1, el puntero de la Academia 1. Vimos un hermoso partido, estamos con Joaquín Blasiú, jugador de Platense. ¿Cómo estás, Joaco? Hola, buenas tardes a todos. Acá estamos cansados después de un partido bastante muy duro con el equipo de la Academia. Sí, como si fue un partido muy duro, ¿no? Y difícil, bueno, pusieron todo Platense y creo que un buen punto para ustedes. Y sí, en realidad nos vamos con sabor a poco, veníamos con más expectativas, así que, bueno, por lo menos no se perdió, se sumó un punto, que también a la hora de los partidos finales también suma. Siempre, sí, como si vos, por ahí sabor a poco, porque uno siempre que enfrenta al puntero quiere ganar para achicar diferencia y bueno, te prendes en la pelea del campeonato, ¿no? Tal cual, aparte son muchos jóvenes, juegan muy bien, tienen muy buen pie, mucho estado físico. Así que se nos puso cuesta arriba, arrancando uno abajo y bueno, logramos ahí un penal ahí empatar. Sí, un partido muy duro, sabemos la Academia que como si vos tiene muchos chicos, que corren mucho, meten y aparte juegan lindo. Y bueno, por algo están punteros, ¿no? Pero ustedes creo que estuvieron a la altura del partido. Sí, sí, es más, ellos estaban con uno menos, así que estaban jugando con 10 durante todo el partido y hicieron un desgaste muy grande también y bueno, no,
nos llevamos un puntito que en la larga va a servir. Claro, sí, el torneo es largo, 18 fechas, ¿sí? ¿Cómo lo ve el equipo? ¿Cómo viene Platense este torneo? ¿Cómo está? Y estamos bien, con perfil bajo, como siempre, hay que seguir con humildad nomás y seguir laburando y entrenando. Y jugar al fútbol nada más, venimos a jugar al fútbol, teníamos muchas ganas de volver, así que acá estamos. Bueno, un lindo torneo y también vemos a la hinchada que siempre está, estreno bandera, todo, la gente que siempre lo sigue. Sí, la gente de una masa siempre está ahí, todos los fines de semana, ganemos, perdamos, empatemos, completemos o no completemos, ellos están siempre ahí haciendo el aguante, así que muy contento por ello también. Bueno, Juaco, te agradecemos, saludo. A la familia ahí, a mi señora, a mi hijo, y que están siempre, y bueno, a toda la gente, los oyentes. Dale, gracias. Muchas gracias, Adam. Seguimos en el segundo partido, Platense 1, Academia 1, estamos con Thiago Rosa, el jugador de la Academia. ¿Cómo estás, Thiago? Bien, bien, acá un poco, no triste, pero siento que pudimos haber ganado el partido y bueno, tuvimos un penal desafortunado y fue gol de ellos. ¿Un empate, que un punto que le sirve para usted? Sí, mientras se suma un punto, sirve. Está bien, ganando ya nos íbamos, pero bueno, un punto arriba de los demás, eso sirve. Bueno, ¿y el partido como duro con Platense, cómo lo viste? Y fue un partido duro, teniendo en cuenta también que nos faltaron jugadores, jugamos con uno menos, pero aún así yo creo que el equipo jugó bien y dio todo. Por ahí sí, como si vos valorar este punto, porque les permite seguir el puntero del campeonato. Claro, la verdad que un punto sirve mucho. Y bueno, como te decía, teniendo en cuenta que tuvimos uno menos, hubieron dos lesionados que no pudieron venir, así que bueno, todo sirve. Bueno, y sabemos que a la Academia todo, al ir puntero, todos le van a querer ganar, venir a jugarle bien, así que punto que sirve mucho para ustedes, creo. Sí, sí, la verdad que sí, sirve mucho, cada punto, la verdad que nos va a servir mucho y bueno, espero que podamos seguir bien en todo el torneo. Duro rival Platense. Bueno, te decía, perdón que justo pasaron los chicos, me distraje. A seguir, son 5 fechas, falta mucho y la Academia viene firme. Sí, sí, a seguir dando todos los partidos, sea quien sea, y bueno, tratar de seguir sumando y ver si podemos ganar el campeonato, que es a lo que apuntamos. Ese es el objetivo, sí, sí, me lo dijo, varios chicos me lo han dicho. Así que bueno, saludos, Tiaguito. Saludos para mi papá, mi mamá y el resto de mi familia. Dale, gracias. De nada. Bien, escuchábamos la nota con Joaquín Blasiú y Thiago Rosa del empate de Platense 1 Academia 1. En el siguiente partido, Quilmes se presentó frente al equipo de Benfica, donde se impuso 4-1 la gente de Quilmes, con goles de Lucas Rivas, 2 de Gonzalo Vega y 1 de Mario Luna. Para el equipo de Benfica, el gol de López Fabricio Daniel. Ahí pasamos al otro partido, que fue el cuarto de la jornada. El Deportivo Naupaguén se presentó frente a Embajadores y se impuso 4-0 el Depor, que viene bastante bien. Los goles, 2 de Paredes Abías, que nos dijo que no iba a seguir, nos sigue siempre allá de Cipo. Le mandamos saludos. ¿Que no iba a seguir o no, no iba a seguir? No sigue. Ahí tenemos imágenes del Depor frente a Embajadores. Mejor, ha mejorado tu filmación. Sí, decís vos, es el teléfono entonces. ¿Eh? Es el teléfono y te lo pasé en HD, como decís vos. Bien, bien. Como decías vos. Ahora se ve mejor, viste, la otra vez se veía feo. Bueno, 4-0, 2 goles de Paredes Abías y 2 goles de Jano Cárdenas, que viene también intratable, está en llamas ahí, aportándole siempre al Depor, y que no quiere hablar con la prensa. Dice que por ahora no va a dar declaraciones. ¿Ah, sí? No, el contrato dice que no le permite dar declaraciones con la prensa. No, por ahora está tratando de arreglar eso con el club. Eso me dijo. Pero lo que sí, me mandó un mensaje, me dijo, mándame saludos, Dan, te voy a estar escuchando. Así que me está escuchando Jano, le mando un saludo. Y que bueno, que me dio una notita. El goleador siempre le aporta al equipo. ¿No se anima? No se anima, le da vergüenza. Pero bueno, como hablábamos con Abí ahí, es cuestión de que los chicos se animen. Y bueno, por ahí pues no sabe, que piensa que se van a equivocar en lo que van a decir. Pero bueno, esto es así, o sea. Sí, es simplemente charlar sobre el partido. Bueno, Dan se equivoca todo el tiempo. Soltarse y hablar, charlar. Así que bueno, 2 goles de Abías, 2 goles de Jano, 4-0 el Depor, que viene muy bien. Y bueno, terminado el partido, charlamos con Paredes Abías. Partido de la jornada, el Deportivo Naupaguén 4, Embajadores 0, estamos con Paredes Abías, delantero del equipo de Naupa. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos, Dan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Hacemos un resumen del partido, ¿cómo lo viste? Bueno, lo resolvimos de entrada, entramos concentrados y sabíamos que un equipo complicado. Los primeros veníamos mirando en otros partidos y hace en un primer tiempo
a buen ritmo, así que nosotros sabíamos que ellos iban a ir a buscar y pusimos adelante tres delanteros como para liquidarlo de entrada. Por suerte salió bien. Sí, como decís vos, lo liquidaron de entrada, bueno, pudieron imponer el juego del Depor y bueno, ahí se ven el resultado 4-0 para ustedes. Sí, ahí los delanteros nos fallaron, por suerte pudimos ahí anotarnos con dos tantos, pero el goleador inoxidable de Jano, con dos goles más, así que... Te iba a decir ahí de Jano, viene en racha Jano, pero no quiere hablar conmigo, ¿qué pasa con Jano? Sí, no, pasa que por ahí tienen vergüenza, viste, es cuestión de ir acostumbrándose, sí, eso le digo. Por ahí piensa que es algo que se van a poner nerviosos, que no lo hacen, pero es todo cuestión de animarse. Yo creo que todos tenemos cosas distintas, puntos, mirada distinta, digo, del partido y deberíamos ir rotando para atrás, no siempre lo mismo. Sí, volviendo al partido, importante el triunfo para ustedes porque empató el puntero, así que para seguir ahí en la pelea. Sí, sí, estamos expectantes ahí, como decir, al acecho, ¿no? Academia es un equipo que viene muy bien, son todos pibes, corren los 70 minutos y hoy creo que estaba con 10 jugadores, sí. Y perdió punto ahí, así que bueno, eso, a eso apuntamos nosotros, que de la punta vayan dejando puntos y nosotros todavía no hemos jugado contra ellos, así que creo que la que viene es con, no sé si Unión o Academia, y vamos a tratar de ahí restarlo. Lo importante es campeonato largo, 18 fechas, mantenerse ahí cerca, sacar el puntero para poder estar en la pelea del campeonato. Claro, sí, sí, viste que estos son ida y vuelta, así que todavía quedan un par de fechas de la primera ronda y después en la segunda tratar de lo que no se pudo rescatar en la primera ronda, a rescatarlo en la segunda. Bueno, en el partido lo resolvieron más fácil de lo que pensaban. Sí, sí, fue ahí, fueron cuatro pelotas que entraron, viste, que a veces las tira afuera y a veces entran. Y fue eso, creo yo. Después, en el segundo tiempo, bajamos un poco la marcha porque ya las piernas por ahí no te responden de la misma manera. Yo venía con un partido ayer también, así que me había cansado un poco. Y creo que la mayoría también ya empieza. Tratamos de descansar un poco ahí con la pelota y no picando tanto. Bueno, te agradecemos a Vía, sabemos que siempre sigue los programas lunes allá y por ahí, así que saludos. Bueno, le doy un saludo a la mesa y a los chicos que están con vos. Siempre sí, sí, tratamos de mirar. Esta semana me parece de pegarle el faltazo, pero sí, bueno. El fin de pasado fue feriado, no tuvimos. Sí, sí, ahí estamos. Es lindo, lindo escuchar, viste, acá siempre una liga que da que hablar y salen lindos partidos, ya sea el primero hasta el último, son todos lindos, sí, partidos. Muy competitivo, y siempre hay, los equipos. Hay buenos goles, buenos jugadores, siempre hay algo que observar, más cuando ponen las imágenes, que eso está bueno también. Y por ahí verte jugando, ver al equipo cómo se para y todas esas cosas también está muy bueno. Bueno, te agradecemos, Bio. Listo, un saludo para la gente ahí del Depor que hace el aguante, las chicas, la familia también que viene, nos hace el aguante por ahí, cuando se complica para venir, pero bueno, ahí estamos. Dale, gracias. Listo, gracias. Bien, escuchábamos a Paredes Avías en el triunfo del Deportivo Unión frente a Embajadores 4-0. Y llegó el partido, el último partido de la jornada, donde se enfrentaba el equipo de Atlético Picún frente a Poca Soda. ¿Hay presentación? ¿Qué dice Tampo? A ver. Sí, mandá la presentación de este partido, por favor. A ver, el último partido de la jornada. A ver, ¿qué pasó? Con sonido, por favor. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué? Atlético Picún versus Poca Soda. Primer tiempo. ¡Ah, bueno! ¿Cómo estamos tocando, papá? ¿Cómo estamos tocando? Después dice que no jugamos escucha, a fútbol. No se escucha. Pará. No se escucha el audio. Paralo. No se escucha el audio. ¿Qué, había audio? No hay audio. ¿Y nosotros no lo podemos escuchar? ¿Eh? No escucho, no te escucho, Topo. Ah, bueno. Dale. Dale que se nos va la hora. Mira la hora aquí. Dale. Bueno, sí. Poca Soda. Atlético Picún, el partido. Poca Soda. El último partido de la jornada. Primer tiempo. ¡Ah, bueno! ¿Cómo estamos tocando? Y Poca, papá, Soda 1-0 sobre Atlético. ¿Cómo estamos tocando? Después dice que no jugamos a fútbol. El gol. Denis Pérez. Tiró una bomba. Paralo, Topo. Atacar. Tiró una bomba de afuera y bueno, la clavó al ángulo, digamos, así que bueno. Imposible para el arquero y bueno, se pone 1-0. Fuimos a buscar, tuvimos una chance, un penal, y bueno, lamentablemente nuestro número 9, Luna, lo erró, se lo atajó el arquero. Facundo Cifuentes, que está en la gente de Poca Soda, en el equipo, así que lo atajó y bueno, fuimos a buscar, pero no se nos dio, erramos goles.
Y bueno, ellos se plantaron bien, están jugando muy bien. Así que los felicitamos, como charlé a Nuni, me fue a felicitar, lo felicité a Nuni porque la verdad que nos ganaron bien, o sea, no hay nada que decir. Y la cancha, bueno, llena, viste, todos con los pocas soda. Se escuchaba griterío, dicen ustedes que estaba. Si no estaba yo, que era tu único hincha. No, si tenemos gente que nos sigue ahí. No mucha, pero bueno. Ahí, algo es algo. Algo nos sigue. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Perdiste con el equipo que no pensabas perder nunca. No, pero un partido duro fue, no es que poca soda es fácil y le va a ganar, ¿no? Yo no dije que es fácil, pero es un equipo nuevo. Sí, bueno, pero están jugando bien. ¿Es su segundo torneo o no? Sí, están jugando bien. ¿Y ya te vacunó? Y bueno, son partidos que no pudimos. Así nomás. No pudimos convertir las chances que tuvimos y bueno, después en una que llegan ellos. Y después, bueno, se defendieron bien, se lesionaban, se tiraban al piso, hacían tiempo. Ahí dijo todo, pero bueno, no, nos ganaron bien, no tenemos nada que decir, sabemos, aceptamos la derrota, sabemos ganar y perder, así es este fútbol. Y bueno, ¿qué va a hacer? Nos felicitamos a la gente de Pocasada, muy bien nos ganaron. Aparte la cancha, sabe cómo estaba con la gente de Pocasada. Lindo partido. Así que perdiste con Pocasada. Sí, muy bien, felicitaciones a los muchachos ahí. Sí. De Pocasada. Estaba bueno para pasarlo con audio. Y bueno, nos haga más tarde, y una vez finalizado el partido, charlamos con Denis Pérez, el autor del gol de los chicos de Pocasada. Sí. Ya sale. Ya va, ahí lo busca Perkin, el audio. El último audio, Perkin, que tenemos de la jornada. Charlamos con Denis Pérez, el autor del gol de Poca Soda. Quinto partido de la jornada, Poca Soda 1, Atlético 0. Estamos con Denis Pérez, el jugador de Poca Soda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Dan? ¿Todo bien? Bien. Te decía, importante triunfo señor. La verdad que sí, se peleó en conjunto, hicimos un buen partido entre todo el equipo de los Poca Soda. Todos pecharon para adelante, así que estuvo aguerrido de los dos lados, estuvo lindo el partido, pero así nos llevamos a la victoria. Tuviste vos la oportunidad de con ese zapatazo de que decías fuera del área, la acabaste y la verdad que fue un verdadero abrazo. Sí, la verdad que me salió bien, le pegué al arco y me salió ahí, así que sí, bien lindo, la agarré muy bien a la pelota. Vienen bien, muy bien, muy confiado, el equipo está muy sólido, vienen haciendo lindos partidos y bueno, este es un triunfo importante para ustedes. Sí, esto la verdad que incentiva más a los chicos y en todo en conjunto como equipo. Y vamos a seguir peleando por este camino porque con este camino vamos a ir saliendo, vamos a ir bien y bueno, sumamos tres puntitos que son los importantes. Como te decía, se ve sólido el equipo, fue a buscar, Atlético fue a buscar, pero bueno, se aferraron bien atrás, se defendieron bien y bueno, como te decía, un punto, tres puntos importantes para usted. Sí, la verdad que sí, son muy importantes y vamos a seguir peleando en la misma, con la misma categoría, la misma función que estamos cumpliendo con el Poca Soda que se está armando a poquito. Y la verdad que sí, es muy importante los tres puntos. De a poquito, pero vienen bien, como te digo, de dos triunfos seguidos. Y bueno, demuestran que están para hacer el partido a todo. Sí, la verdad que sí, porque Poca se está armando, porque como te dije, se está armando bien y se está acomodando. Y estamos organizándonos bien con el equipo y todo entre todos vamos a echar para adelante. Bueno, ¿el triunfo a quién se lo dedica? Se lo dedico a mi DT, a Aníbal, así que, y para todos los chicos de los Poca. Nuni le vino bien, le da fuerza al equipo. Sí, también viene él, también viene pichando por los pibes, así que va dedicado para todos los Poca y para el DT. Bueno, felicitaciones de parte mía porque hicieron un gran partido. Bueno, muchísimas gracias, Dan, y bueno, saludo para mi familia también. Dale, gracias. En cada encuentro deportivo en Piculeufú, nuestros gritos deberían ser de aliento, no de odio. Recordemos que en las tribunas también hay niños y familias que nos miran y aprenden de nuestro ejemplo. Cambiemos los insultos por aplausos y construyamos un fútbol respetuoso y sin violencia. Atlético versus Poca Soda. Primer tiempo. ¡Ah, bueno! ¡Cómo estamos tocando, papá! ¡Cómo estamos tocando, Spice, que no jugamos al fútbol! Que dice que vamos a meternos atrás, no atacar. Tres Doritos después. Ah, no chingues, no mames, qué pedo. No. La madre. ¿Pero qué ha pasado? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho usted? No, terrible, muy bueno. Nos sale con delay a nosotros. Muy buena la producción esa. ¿Quién fue? Vos, Carlitos, seguro. Muy buena producción. La verdad que muy linda. Terrible, muy buena.
Ya lo va a subir al grupo de Grande T. Sí, ahí lo vamos a subir, está muy bueno. Y lo vamos a subir a las redes de Tiempo Extra, FM 89.7, nos sigan por ahí. Bueno, dale, tirá la que cosa tenía... que ya sí, está el conductor de A Mi Manera. Bueno, y ahí te doy la próxima fecha, que este fin de semana se va a jugar la sexta fecha. Paso Aguirre Academia, Unión el Deportivo Neopoguén, Embajadores Pocasoda, Atlético frente a Quilmes y Benfica Platense. Esos son los partidos de este fin de semana. Bien. Así que eso es lo que tenemos. Bueno, estamos justo con el horario. Está el clásico Embajadores Pocasoda. Guarda que viene bien. Pocasoda, Embajadores viene allá abajo con un puntito, pero hay que jugar los partidos. Va a estar duro, ¿eh? Así que bueno, Academia, el puntero, enfrenta a Paso Aguirre. Y el segundo, Unión, contra el Deportivo Neopoguén, que también viene tercero ahí. Así que va a estar lindo este fin de semana. Lo que vi, me sale el jueves, o viernes, hoy domingo, lluvia. Fíjate, lluvia. Me sale sí, a mí. Me sí. Bueno, pero con la lluvia se puede jugar. Así que sí, vamos a ver cómo está el fin de semana. Viene bastante día de lluvia. Bueno, nos vamos despidiendo. Recuerden seguir la página de Instagram, eso, Tiempo Extra FM 89.7, que el lunes que viene vamos a hacer sorteos. Ya tenemos ahí algunas cositas para sortear de Marcelo Zapata, de Angélica Montesino, con su emprendimiento. Y bueno, yo también voy a aportar ahí. Y Wican Coffee también dijiste. Wican Coffee, yo también voy a aportar ahí con fotos. Así que síganos por Tiempo Extra FM 89.7 en Instagram, que ahí van a recibir premios. Y ahora ya, yo por lo menos no sé si me van a acompañar, me voy de acá a Tercer Tiempo, que está el torneo, no, el torneo de instituciones y comercios. De Fútbol 5, que está muy lindo, así que vamos a mirar, vamos a estar un poco ahí, vamos a tener los resultados, a ver cómo va, que lo organiza la Comisión de Novena, así que nos vamos para allá. Mira, yo por lo menos hasta las 23 era el último, así que 4 partidos por día, va a estar muy lindo, debe haber bastante gente seguro. Sí. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene, dale. Nos vemos.